Bien, solita, ahorita solita, pero disfrutando de mi soledad muy a gusto. ¿Solita? Uh-huh. ¿Y disfruta de estar solita? Fíjate que sí, uh-huh. Fíjate que sí. Durante un tiempo fui una mujer codependiente. Sí, claro. Necesitaba estar con alguien para sentirme viva, para sentir que... Pero gracias a Dios, tratando de aprender lo contrario, ¿no? Y a disfrutar mi soledad y sobre todo... reencontrarme, reconocerme, quererme, cosas que no hacía antes. Entonces empecé este proceso y me siento muy bien. Creo que el estar solo, por lo menos en mi caso, no es algo que me moleste ni me... ¡Ay, hoy estoy solita! ¿Por qué? No, me hallo muy bien. Obviamente, estar con la familia, estar de pronto con alguien que te gusta, con una pareja, es maravilloso, pero no quiero necesitar estar así. No quiero depender de alguien para estar bien. La dependencia, como me estás hablando, fue algo que te marcó en el pasado. Han pasado muchos años de todo lo que viviste con Sergio, con todo lo que pasó el clan Andrade, Trevi Andrade. Cuéntame, ¿cómo has hecho para superar y pasar todas esas cosas que viviste cuando estabas tan jovencita? Porque llegaste a casarte a los 15 años. Así es. Con Sergio. Así es. ¿Cómo ha sido ese proceso de curación, de sanación o de ver hacia el futuro? Bueno, no ha sido nada fácil, ¿eh? O sea, uh-huh. Me ha tomado, de hecho, mucho tiempo. Yo sé que las personas, cada quien tenemos nuestro timing, ¿no? Yo puedo superar algo en un año, tú en tres, eso depende de cada quien. Pero sí ha sido complicado. La ventaja, pues, es que soy una mujer de mucha fe y mi fe es la que me ha ayudado a mí en todo. Para poder, obviamente, salir adelante, para saber que había algo después de, ¿no? Uh-huh. Y que a pesar de que, obviamente, salí a vivir a un mundo en el que yo, la verdad, prácticamente no había estado nunca. Uh-huh. Fue un poquito así como volver a nacer, ¿no? Uh-huh. Pero creo que he evolucionado de una manera muy padre. Me siento orgullosa de mí como mujer, como ser humano, uh-huh. porque... Ay, porque viví épocas muy complicadas. Lo sé. Padecí desde muy niña y a veces dices, bueno, ¿por qué? ¿No? Pero también a esas preguntas encontré las respuestas, como cuando un niño nace con cáncer o con SIDA, y ¿por qué? Pues no hay un por qué, es porque le tocó vivir eso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, lo que voy a hacer en Palm Springs es una conferencia motivacional. Uh-huh. Encontré en la historia de mi vida complicada una misión, ¿me entiendes? Para con los demás, inclusive esta canción que estoy presentando, Si no te gusta lo que soy, forma parte de ese mensaje. Y el titular es muy sugestivo también. Claro, ¿no? Es que si no te gusta lo que soy, pues lo siento mucho, esto soy, ¿no? Porque además, ¿qué crees? Soy todo, gracias a todo eso que pasé, soy lo que soy hoy y me encanta lo que soy. Claro que si en algún momento tuviera que cambiar algo malo de mí, bueno, pues lo cambiaría. No es que sea la terca que me aceptas o te amuelas, pero el mensaje también es bien importante, porque personas como yo, que no eran aceptadas por los demás o por una persona con la que era codependiente, pues llega a ser muy frustrante. Hay personas hasta que se quitan la vida, mi amor, porque no alcanzan los estándares sociales o porque al novio no le parece suficiente o porque los papás están decepcionados, ¿no? Regina, ¿por qué decidiste callar cuando todas las cosas, cuando te acusaban de tantas cosas que estaban pasando alrededor? ¿Por qué decidiste callar? A eso me acostumbró este señor, a esto me acostumbró durante muchos años. No me era permitido ni quejarme, ni tenía una voz y voto en mi vida, ¿no? Entonces, desafortunadamente me acostumbré a eso y me volví muy temerosa. Uno de mis peores defectos en todo eso fue tener tanto miedo, porque te acostumbras. La verdad es que te acostumbras a hacer algo que a otra persona no le gusta y te golpea y te maltrata, pues mejor... Prefieres así como que calladita en vez de padecer más de lo que ya estás haciendo. ¿Has hablado con Gloria? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué han hablado sobre toda esta situación? Nos reencontramos hace poco más de un año. Yo, gracias a Dios, cerré el ciclo que necesitaba cerrar y ya. Uh-huh. Todo tranquilo. ¿Hay una relación cordial entre ustedes o no, simplemente no hay relación? No existe relación. En el 2017 se hablaba de un
de una serie que iba a salir o salió, no sé en qué quedó eso, que iba a estar basada en tu libro. ¿Qué pasó con eso? Estamos trabajando en eso. Hubo un cambio en la compañía que estaba... Edemol, como, la ajá, exactamente. Uh-huh. Entonces hubo un cambio en la compañía y las cosas se retrasaron un poco, pero estamos retomando a finales de este año, Dios mediante. Ok. Definitivamente sí, lo que te decía hace un poquito, ¿no? Creo que tengo una misión importante y esta serie forma parte de... ¿Cuál sería esa misión? Pues mira, esta misión sería... Esto fue lo que a mí me pasó, te lo expongo aquí, ¿no? Uh-huh. Si yo pude, ¿por qué tú no puedes? Es muy importante dejar claro que desafortunadamente pasan los años, hay noticias como esas, sí, y sigue sucediendo. Ahorita está el movimiento Me Too, y sí, sigue sucediendo que las personas abusan de otras. Entonces, este mensaje creo que nunca está anticuado, al contrario, creo que va a llegar en un momento maravilloso, Dios mediante. Y además de que yo lo necesito también, yo lo necesito, lo que ya fue dicho, ya dicho está, ¿no? Y desafortunadamente la gente utiliza quedarse con la primera versión. Ya cuando sale la segunda versión o cuando sales a aclarar algo, es complicado que a la gente se le quite eso que ya tiene en la mente. Pero para mí es importante decir la verdad, porque además tengo familia, y yo quiero que mi familia conozca la verdad y que mis sobrinas, mis sobrinos vean que todo es posible en esta vida, ¿no? ¿Esa verdad va a ensuciar a otras personas? ¿Esa verdad va a limpiar a algunas personas? ¿Qué es esa verdad? ¿Qué trae esa verdad? Pues es la verdad. Si te ensuciaste y tú crees que... Yo lo que voy a contar es una historia. No voy a decir, ¡ay, ese hijo! No, yo voy a contar la historia sin matices. De una manera madura, y para que la gente, si quiere juzgar, que van a juzgar obviamente, pues que juzgue a su manera y que entienda lo que quiera entender. Pero si ante los ojos de la gente va a ver a alguien así, no es mi punto. Mi punto es simplemente contar una historia, contar la verdad, ayudar a los demás y terminar de sanarme yo. Porque la verdad es importante para mí, está siendo una catarsis para mí importantísima escribir esto. Para finalizar esta parte, las chicas del Clan Trevi Andrade salieron embarazadas. Tú no te escapaste también de eso, ¿verdad? No. ¿Tú también saliste embarazada? Claro. Yo era esposa, mi amor, imagínate. Uh-huh. Pero no, ese bebé no nació por decisión de este señor y ya. Y la hija de Gloria nació, pero simplemente claro, desapareció. Claro. Nadie sabe qué pasó. Gloria no sabe. ¿Tú sabes? ¿No sabes? Yo la verdad prefiero este tema no me corresponde a mí. Las cosas en las que me quisieron involucrar de alguna manera respecto a la niña, las aclaré en su momento y ya. O sea, yo creo que no me corresponde. Es como si yo te pregunto, ¿y dónde? ¿Es tu hijo o es tu hija? Tú eres la persona que tienes que hablar al respecto. A mí no me corresponde eso.